¿Dónde vive el pez espada? El pez espada, con su distintiva mandíbula alargada y su apariencia majestuosa, es un habitante icónico de los océanos. Su presencia en aguas profundas y su agilidad en la caza lo convierten en uno de los depredadores más fascinantes de los mares. En esta oportunidad, nos sumergiremos en el mundo del pez espada, explorando su hábitat, sus hábitos alimenticios, su longevidad y las características únicas que lo distinguen en el vasto reino marino. Es conocido por habitar aguas tropicales y templadas en todo el mundo. Prefiere las capas oceánicas más profundas y, a menudo, se encuentra en áreas cercanas a corrientes oceánicas y zonas termoclinales. Estas áreas ofrecen condiciones ideales para su caza y migración. Siendo un pez pelágico altamente migratorio, no duerme de la misma manera que los mamíferos o algunas otras criaturas. Los peces en general no experimentan sueño de la misma manera que los animales de sangre caliente. Sin embargo, los peces, incluido el pez espada, pueden tener periodos de descanso o estados de reposo. Durante estos periodos de descanso, el pez espada puede disminuir su actividad y buscar áreas más tranquilas o profundas del océano. Se ha observado que algunos peces pelágicos, como el pez espada, muestran cambios en su comportamiento durante la noche, moviéndose hacia aguas más profundas. En términos de ubicación, el pez espada suele habitar aguas más profundas durante el día y puede ascender a capas superiores durante la noche para alimentarse. Aunque su ciclo de actividad varía, no se ha documentado que tengan un lugar específico para dormir en el sentido en que lo hacen animales terrestres. Cabe mencionar que la biología y el comportamiento del pez espada pueden variar, y la información específica puede depender de la especie exacta y las condiciones del hábitat en las que se encuentre. ¿Cómo es la alimentación del pez espada y cuáles son sus hábitos de caza? El pez espada es un depredador formidable, con una mandíbula alargada y dientes afilados que utiliza para cazar presas rápidas, como peces y calamares. Su técnica de caza involucra embestir a su presa con su mandíbula alargada, una estrategia que le ha valido su nombre distintivo. Además, estos peces son conocidos por realizar migraciones a lo largo de vastas distancias en busca de alimento. ¿Cuánto tiempo vive el pez espada y cuál es su ciclo de vida? La longevidad del pez espada varía, pero en general, pueden vivir entre 9 y 15 años. Su ciclo de vida implica una reproducción que ocurre después de varios años de crecimiento. Las hembras liberan huevos en el agua, y los machos liberan esperma para fertilizarlos. Los jóvenes pececillos luego se aventuran en aguas más cálidas y someras hasta que alcanzan la madurez. El pez espada es fácilmente identificable por su mandíbula superior extremadamente alargada, que se asemeja a una espada. Además, su cuerpo esbelto y su piel plateada contribuyen a su apariencia distintiva. Estas características no solo son visuales, sino que también desempeñan un papel crucial en sus tácticas de caza y supervivencia en el océano. En conclusión, el pez espada, con su apariencia elegante y tácticas de caza especializadas, representa uno de los depredadores más impresionantes de los océanos. Su hábitat en aguas profundas, sus hábitos alimenticios únicos y su ciclo de vida interesante contribuyen a la rica biodiversidad de los mares. Este artículo ha explorado algunos aspectos clave de la vida del pez espada, destacando su importancia en el equilibrio marino y su papel como depredador maestro de los océanos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.